Mira que ya. Bueno, ahí estamos entrando en playas de acantilados con mi amigo Fabián Molina, que lo tienen acá de este lado. Estaba bárbaro y recién se armó una, ¿eh? Ahí. Estamos a unos 700, 800 metros de costa, no más de eso. Venimos en línea, digamos, recta, pero a la vez en sentido bien marcado este, es decir, en un ángulo de 45 grados a la costa para el lado de Playa Serena con Fabián, que está del otro lado de la cámara. Yo voy a tirar un Rapala X-Rap, el Magnum 30. Tiene las características propias de un señuelo para peces cazadores. Con este he sacado lo que es anchoas de banco muy lindas, respetables, grandes, que se prenden muy bien. También he tenido en una oportunidad la suerte de que agarrara una palometa. Y lo importante de este señuelo es que tiene que trabajar mínimo a una velocidad constante que con los kayaks nos cuesta sostenerla, que es más o menos entre los 10 nudos, 8, 10 nudos. A ver, vos podés llegar como un loco matándote, pero no vas a lograr tenerla continuamente. Entonces, vamos a apostar una fichita al factor suerte, que a veces está, remando tranquilo, que profundice lo que quiera, y vemos si hay algún pez cazador que lo quiera atacar, ¿sí? Bueno, voy a hacer el lance en este momento. Ahí está, unos 10-15 metros, no más de eso. Fabi lo tengo del otro lado. Cierro acá ahora el pickup. Ya lo cerré y voy a poner la caña acá adelante, pisándola, por supuesto, para sentir si hay algún pique o algo. Lo tengo, digamos, bien a mano. Bueno, esta bolsita se va a quedar por acá y voy a empezar a remar despacito, continuando con nuestro derrotero. No sabemos bien a dónde, pero en algún lugar vamos a quedarnos pescando. Así que de a poquito, por ahí vemos algunas imágenes lindas en este transcurso del video. ¿Ya anclamos? ¿Estaremos? Fabi, ¿a qué distancia? Ah, bueno. No sé. A ver. ¿No? No. ¿Falsa alarma? Falsa alarma. Ah, bueno, bien. Anclamos, estimo yo. ¿Cuánto estaremos de costa, Fabi? ¿1000? Un poco más también. Un poco más también. Bueno, de base 1000, pónganle de ahí para arriba, un poquito más. Un poquito más. Hoy la línea que voy a usar es de 3 anzuelos, 2-0, Mustard, serie 3-3, 6-3-7, clavan como la gran 7, el Flounder. En Mustard dije no, perdóname, anzuelo Flounder, serie 3-3-6-3-7, el color azul, es barato, no sabes lo que clava. Lo que molesta, ¿sabes cuál es? El problema es que cuesta bastante sacarlo, mientras que ahora sí Fabián tiene pique. Mira, ahí te lo voy a poner yo en cámara, en una... Y ahora lo voy a poner en la otra. A ver, Fabi. A ver qué viene. ¿Buen presagio? Sí, puede ser, ¿eh? A ver, una corvina seguro, ¿no? Vamos a ver. No. ¿Qué es? No. Chiquitita, se fuerza. Un bagrecito. Un bagrecito de mar, chiquitito. Bueno, bien, buen presagio para empezar a pescar. Bueno, yo voy a tirar la línea. La brazolada de 0.65, media larguita, un plomo de 140 tengo acá. La madre y la niña están hechos con nylon 0.50, medio finito, pero vamos a probar. Así que voy a tirar la línea al agua y espero que tengamos algunas lindas imágenes para que ustedes las disfruten, ¿eh? Bueno, ahí bajo la línea al agua. Hay piedra acá. Ya me di cuenta que hay piedra. A ver. Sí, hay piedra. Pero bueno, vamos a estar un ratito y vemos. Si vemos, porque lo que decía el pronóstico era otra cosa, pero igualmente los pronósticos no hay que darle mucha bolilla. Si vemos que empieza a acelerar un poquitito el viento o hay algún cambio, miren, un pique en vivo que nos llame la atención, levantamos y nos vamos para costa porque no vamos a estar arriesgando al divino botón lejos, digamos, más de la cuota que debiéramos estar. Bueno, acá la primer pescadillola la están viendo en pique en vivo mientras yo les estaba hablando. Una pescadillola chiquitita, pero bueno, puede servir, como dijo un amigo, para la gastronomía. En mi caso particular, no, se va a volver al agua. Se va a volver al agua porque no voy a dañar. A ver, ¿ves? Cuesta un montón. Uy, no está tragado este animal. Bueno, no. Este no va a sobrevivir, ¿eh? Lo saqué, pero no va a sobrevivir. Así que, bueno, una lástima. Va a servir para algo. Una picardía. Bueno, parece que pescadillolas hay. Bagre de mar hay. Vamos a seguir probando, a ver qué pasa. A ver si no me descarnó. Sí, me descarnó. Me descarnó y abajo parece que tuve unos toques también. Así que voy a encarnar en vivo, a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a encarnar acá. Estamos muy cerquita de Fabián, un cabo de 1,5 metros, debe haber, no mucho más. Porque está tan lindo el mar que no merecía poner otra cosa. Bueno, ahí encarné. Vamos con línea al agua de nuevo, dale. Vamos con línea al agua a ver si cazamos otro pique en vivo. Fabi también. Sí, ahí andamos. Fabi, ¿cómo va? Mira, ¿cómo viene el tema acá? Contame con qué estás tirando, acá, Fabito. Vamos a ver qué pieza sacamos. A ver. Mira, yo tengo acá... a ver, ahí tocó fondo. Estoy en una piedra, evidentemente, porque... Sí. Ahí está, otra vez pescadillola. Otra vez pescadillola, ya... A ver, una, bueno, listo. Dos ya... bueno, ponele. Pero hay pescadillolas acá. Vamos a esperar a ver si vienen las grandes. Las grandes pescadillas. A ver. Mira. Otra pescadillola, un juvenil. A ver, muchos le dicen que es otra especie. No, 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 es la misma pescadilla. Nada más que es un juvenil de la pescadilla. Entonces se le llama pescadillola en la jerga de la pesca, ¿no? Como quien dice. Bueno, vos no estás lastimada, así que, querida, a vivir. Te vas. ¡Y no vuelvas! Claro, vamos a poner de nuevo. A poner de nuevo otra carnadita más. A ver qué pasa. Esperemos que no estén todas las pescadillolas porque si no voy a sacar un jig que tengo acá de 25 gramos. Le va a costar profundizar, pero no me van a descargar. A ver, Fabi. Ahí estás viendo a Fabi. A ver, Fabito, ¿qué tenés ahí? Bueno, no, una falsa alarma. Una falsa alarma. Sí, 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 es que hay pescadillola. Es cuestión de esperar a ver si se juntan las más grandes y bueno. Y ver a ver qué sucede. Bueno, yo ya tengo toque de nuevo, pero le voy al pique. Una correntada, les digo abajo, ¿eh? Se siente una correntada importante. Yo me voy a sentar así, che. Perdónenme los que están mirando en la pantalla plana. Ahí está. Bueno, vos podés elegir, ahí lo ves a Fabi encarnando en la parte de atrás. Es muy probable que me hayan descarnado a mí también, ¿eh? Esta cámara algo le está pasando, que se gira, se gira. Bueno, el equipo que estoy utilizando, una moto, modelo CB60, lindo, ¿eh? Lindo equipito. Quizás un poco sobredimensionado para lo que hay hoy acá. Nylon de 60, nylon muy lindo. Como ya te dije, la plomada de 0.40. Y vamos a cortar porque ya vamos en 7 minutos, che. A ver, ahí lo tenés a Fabi. Está a los cañazos, Fabi. Yo también con una moto de unos 50 modelo Kayak. Ah, mira, la moto. Para. Ahí Fabi te pasa las medidas. ¿Qué tal esa caña, Fabi? Un espectáculo. Es cortita, 1.50, ¿no? 1.50. ¿Tenés pique? Se trae lo que sea, se la banca. Mirá vos. ¿Cómo, qué marca es la caña? Es una moto, modelo Kayak, unos 150, 150. Mirá vos.